Hoy no toca ovejas. Hoy vamos a hablar de almetas y totones. A ver si os los explicar. Aquí no se habla nunca de Halloween, al revés. Aquí ni se puede venir disfrazados los niños ni nada, ¿eh? Se reivindica lo que ha sido la noche de ánimas de siempre, ¿no? No una fiesta comercial, ¿no? Como es lo de Halloween. Y esto empezó hace 21 años, pues unos cuantos padres que tenían eso, tenían críos pequeños, y pues los juntaron en una cocina, en la cocina de Casa Baleta, y ahí pues hicieron las calabazas, contaron cuentos y explicaron un poco lo que se hacía antes, ¿no? En la cocina de esta casa es donde se preparó todo. Aquí empezó lo de la noche de ánimas. Y de ahí, pues eso, al año siguiente ya se apuntó más gente, más, y ya llevamos 21 años. Y ahora pues ya se pueden juntar 200 niños, ¿eh? O más. Y por aquí es una de las calles pues que bajan, que va el circuito, digamos, que se va pasando por todo el pueblo. Es una fiesta que está muy bien. Por la tarde se hacen unos talleres de eso, sobre todo hacer las calabazas, ¿no? Vaciar las calabazas, poner las velas. Luego se hace por el pueblo también, se van pasando las almetas y los totones, que son las almas que van en pena, ¿no? Y van a llevar una vela. Una vela o dos, dependiendo si son almetas o totones, se diferencian solamente porque unos llevan una vela y los otros llevan dos. Van de blanco, pálidos y ya está. ¡Ay, ay, ay! ¡Santa María! ¡No le cojáis a vela! ¡Sobre todo no cojáis ninguna vela, eh! Pues aparte de las almas y los totones que van pasando, pues hay varias zonas donde hay gente del pueblo, sobre todo mayor, que están ahí y cuentan sus historias, sus vivencias, y este es uno de los rincones por donde se pasa. Y nada, y luego se les encara, digamos, hasta el cementerio, y se suben hasta el cementerio, donde es su sitio, donde tienen que estar, ¿no? Por aquí es por donde sube la comitiva. La gente con las calabazas y las antorchas se quedan por aquí, y las almetas y los totones ya suben al cementerio y ya se quedan ahí en su hábitat. Les enseñamos el camino y ya se quedan en el cementerio, ya al pueblo otra vez, y ya las dejamos aquí hasta el año que viene, que aparecen otra vez por el pueblo dando vueltas y las volvemos a subir. Y aquí, sobre todo, es eso, no se celebra Halloween, aquí eso no existe, es la noche de las ánimas.